Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de los seminarios de alimentación para la salud, un proyecto conjunto entre el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, el TEC de Monterrey y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. En esta ocasión tendremos un, una plática por demás interesante, en la cual revisaremos la alimentación en el adulto mayor. Uh, la cual estará a cargo de una experta, la doctora uh, Miriam uh, López. Eh, dejo la coordinación de la sesión a los doctores Alessandro Martagón y la doctora Ivette Cruz, que nos harán la presentación de nuestra ponente. Disfruten este seminario y gracias al PUS por, esta, por el apoyo que da a uh, nuestro portal. Muchas gracias, doctor Aguilar, y pues eh, bienvenidos a todos a un seminario más de alimentación para la salud. Como ya les comentó el doctor Aguilar, pues hoy tenemos una sesión muy interesante, así que cedo la palabra a la doctora Ivette Cruz, coordinadora de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas, para que nos introduzca a la ponente del día de hoy. Muchas gracias. Adelante.

de Sonora en México y realizó una maestría en ciencias de la nutrición con énfasis en el adulto mayor en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Tiene una especialidad en administración gerontológica y un doctorado en gestión y políticas de salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es académica en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Salud, donde coordina la especialidad en nutrición gerontológica y el centro de evaluación del adulto mayor. Su línea de investigación ha sido eh, la prevención, el diagnóstico y la atención de los problemas prioritarios en salud asociados al envejecimiento humano. Tiene una amplia experiencia clínica y epidemiológica en el campo de la nutrición geriátrica en las áreas de sarcopenia, fragilidad, funcionalidad en las personas adultas mayores. Ha publicado en revistas de investigación científica indexadas y participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el área de eh, la nutrición geriátrica. Es actualmente docente en el nivel de pregrado y posgrado en programas de alta calidad académica de la Universidad Iberoamericana. Es un gusto tenerla aquí con nosotros, doctora. Es eh, toda suya la sesión. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias eh, por la invitación a todos los organizadores. Eh, voy a, a proyectar mi presentación. Listo, ya se, ya se ve, ¿verdad? Bueno, de nuevo agradecer la invitación ¿no? al Puis UNAM y bueno, también a, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán por esta invitación, ¿no? Para hablarles sobre este tema de alimentación en el adulto mayor. Como introducción, bueno, me gustaría eh, resaltar este envejecimiento demográfico que vivimos en México, cada vez la proporción de personas adultas mayores hablando en México de personas que tienen 60 años o más, pues es eh, mayor, ¿no? Eh, por ejemplo, en el 2020, un 12% de la población total en México eran adultos mayores y se estima que esta cifra aumentará a un 25% para el 2050. Eh, por otro lado, bueno, tenemos que ha aumentado la esperanza de vida, casi de 78 años para las mujeres y de 73 años para los hombres. ¿no? Pero estos años adicionales que estamos viviendo en México, ¿cómo son en relación al estado de salud de estas personas adultas mayores? Pues, lamentablemente tenemos una carga alta de la enfermedad en México, no sabemos que las enfermedades eh, crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de mortalidad, ¿no? De acuerdo también a la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018, vemos que hay altas prevalencias de sobrepeso y obesidad, esto en los adultos de 20 años y más, eh, pero también ahorita vamos a especificar los datos en los adultos eh, mayores. Sin embargo, veamos también eh, las prevalencias altas de hipertensión, ¿no? de diabetes tipo 2 y por otro lado también de dislipidemias. ¿no? Entonces, cuando hablamos del estado de salud de los adultos mayores, eh, pues podemos tener diferentes tipos de población geriátrica. ¿no? Si bien podemos tener aquel adulto mayor que tiene a lo mejor una o dos enfermedades crónicas, pero que por otro lado tiene eh, buena funcionalidad. Eh, pudiéramos estar hablando de un adulto mayor no frágil, de un adulto mayor funcional, no de un adulto mayor que probablemente tenga un envejecimiento saludable. Sin embargo, bueno, tenemos otra proporción de adultos mayores que pueden tener dos o más enfermedades crónicas que pueden presentar, por ejemplo, algún eh, síndrome geriátrico como un estado de fragilidad, como deterioro cognitivo o algún diagnóstico ya de demencia. Podemos eh, tener, presentar también en, en estos adultos mayores un alto riesgo de caídas, ¿no? un alto consumo de, de medicamentos. Eh, por otro lado, podemos tener que además ese adulto mayor puede... Eh, presentar un estado de mala nutrición, es decir, puede presentar por un lado desnutrición, pero por otro lado puede presentar eh, sobrepeso u obesidad, puede presentar otras condiciones asociadas a una mala nutrición, como la sarcopenia, que se caracteriza por una pérdida de la masa y la fuerza eh, muscular. Y o, o, por otro lado, y algo muy importante a mencionar también, es eh, la dependencia funcional, ¿no? Eh, también podemos tener adultos mayores, como decíamos, que son funcionales, pero por otro lado, podemos tener adultos mayores que tienen alguna alteración en su funcionalidad o para realizar sus actividades de la, de la vida diaria. ¿no? De acuerdo a los datos del INEGI, nos dice que un 39% de las personas respondió que tiene mucha dificultad o que no puede hacer alguna de estas actividades de la vida diaria, como... Eh, comer, por ejemplo, sin ayuda, como poder eh, moverse, ¿no? Como poder, eh, por ejemplo, hacer el aseo en su casa, poder tomar sus medicamentos, ¿no? Y tenemos entonces, eh, además de estas condiciones, que tenemos que considerar también en el adulto mayor la edad. No es lo mismo un adulto mayor que tiene 60 años a un adulto mayor que tiene 80 años, ¿no? O que tiene 90 años. También es importante considerar la escolaridad, ¿no? Ya se ha encontrado que una baja escolaridad se asocia a mayor riesgo de tener estas condiciones. Por otro lado, también es importante considerar el nivel socioeconómico y mucho más cuando estamos hablando de la alimentación en el adulto mayor. ¿Qué tanto acceso a alimentos saludables tiene ese adulto mayor, ¿no? Y también es importante hablar de en dónde vive ese adulto mayor. ¿Vive en su casa? ¿no? Eh, o vive en alguna residencia geriátrica ¿no? o si hablamos de adultos mayores que están hospitalizados, pues también tendríamos que hablar específicamente de otras características respecto a esa nutrición y alimentación de ese adulto mayor. ¿no? y bueno, para antes de entrar ya específicamente a hablarles de, de recomendaciones alimentarias en el adulto mayor, es importante pues mencionar qué implica el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento es una pérdida progresiva de la integridad fisiológica, ¿no? Y es importante eh, mencionarlo porque estos cambios, eh, pues van a aumentar el riesgo de que tengamos ciertas condiciones de mala nutrición. Eh, por ejemplo, bueno, están los, los pilares, son nueve pilares del envejecimiento. Eh, que se han encontrado que comparten todos los seres vivos al envejecer, principalmente los mamíferos. Por ejemplo, tenemos que hay una disfunción mitocondrial. Esta disfunción mitocondrial nos va a generar un aumento en los radicales libres. ¿no? Por otro lado, eh, también eh, tenemos una desregularización de los nutrientes. Esto nos lleva también a alteraciones en ciertas hormonas que van a influir finalmente en el metabolismo, por ejemplo, de las proteínas o de los lípidos. Por otro lado, tenemos también una pérdida de la proteostasis. Hay eh, una inestabilización en, en la síntesis de proteínas. ¿no? Por otro lado, también tenemos alteraciones epigenéticas. ¿No? Tenemos, por ejemplo, otro hallazgo eh, biológico: un acortamiento de los telómeros. Se ha visto que en los adultos mayores hay mayor acortamiento de los telómeros, ¿no? Comparado con otros eh, grupos de edad. También hay una inestabilidad genómica, una alteración de la comunidad. En la comunicación, perdón, celular, y aquí sí me quiero detener un poco. Hay una alteración a nivel del sistema inmunológico, hay una menor respuesta del, del sistema, de la respuesta innata, perdón, pero también de la respuesta adaptativa. Todo eso también nos va a llevar a una inflamación. El proceso de envejecimiento se caracteriza por una inflamación crónica de bajo grado, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues va a haber un aumento ¿no? gradual de citocinas proinflamatorias, que finalmente esta inflamación nos puede llevar a otros desenlaces, como una pérdida, por ejemplo, de la masa muscular, un aumento del tejido adiposo, como vamos a comentar más adelante, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, también hay agotamiento de las células madres, hay disminución del potencial regenerativo de los tejidos, por ejemplo, del tejido óseo, pero también del tejido eh, muscular. Por otro lado, también hay una senescencia celular. Tenemos células llamadas células senescentes, donde estas células se caracterizan también por eh, aumentar la inflamación, no? Ellas eh, promueven a estas células que decíamos estas eh, citocinas inflamatorias. ¿no? Y bueno, estos cambios que ocurren a nivel eh, biológico, fisiológico, genético, pues nos van a llevar a otros cambios. Por ejemplo, y aquí es importante resaltar los cambios que ocurren en el sistema digestivo. Y empezamos desde cambios a nivel del gusto, a nivel del olfato, también, por ejemplo, hay una disminución en la motilidad de todo el sistema digestivo, ¿no? También hay cambios, por ejemplo, a nivel hormonal, aumentan las hormonas que nos dan saciedad, ¿no? Eh, y disminuyen aquellas que estimulan el hambre. También, por otro lado, hay cambios en la composición corporal, que ahorita los vamos a mencionar, ¿no? Que se caracterizan por una pérdida de la masa muscular y por una ganancia de la masa grasa, eh, pero por otro lado también hay un aumento, decíamos, de estas citocinas que van a aumentar la inflamación, ¿no? Por otro lado, también es importante decir que hay cambios a nivel del metabolismo energético, eh, por ejemplo, disminuye la tasa metabólica basal disminuye la actividad física, por lo tanto van a disminuir el gasto energético total. Por eso, cuando calculamos cuántas calorías necesita un adulto mayor, necesitamos considerar estos cambios en el metabolismo energético, necesitamos usar las fórmulas adecuadas. Y, y no, no significa que al disminuir el gasto energético total vamos a restringir calóricamente al adulto mayor, sino todo lo contrario, y lo vamos a ver también eh, más adelante en esta presentación. También otros cambios que hay que considerar cuando hablamos de... de el estado nutricional en el adulto mayor, pues son cambios también, por ejemplo, que ocurren a nivel cognitivo, ¿no? Cambios que ocurren, por ejemplo, también a nivel psicológico, hay mayor, eh, mayor eh, presencia de síntomas depresivos o síntomas de ansiedad que pueden influir. Eh, decíamos algún aspecto muy importante, es eh, la capacidad funcional, ¿no? Entonces, bueno. La capacidad funcional también es un aspecto importante y decíamos lo social, ¿no? También puede haber cambios, por ejemplo, cuando un adulto mayor se jubila, cuando un adulto mayor no tiene las suficientes redes de apoyo, háblese de la familia, de los hijos o de otras redes de apoyo que le ayuden, por ejemplo, a, a tener una mejor alimentación. Todos estos cambios, pues, van a influir en cuál es el estado nutricional de esa persona adulta mayor, ¿no? Y eh, por otro lado, eh, y aquí también bueno, me quiero detener un poco en los cambios en la composición corporal. Aquí vemos una, un escáner de un paciente real que atendimos en el centro de evaluación del adulto mayor. Le hicimos un DEXA, que es una absorciometría dual de rayos X, que utilizamos sobre todo para ver la densidad mineral ósea de columna y cadera. Sin embargo, también nos puede permitir medir la masa muscular y la masa grasa por ejemplo este fue un caso real en este paciente diagnosticamos obesidad osteosarcopénica que significa que este paciente tenía un aumento en el tejido adiposo en la masa grasa total tenía una disminución en su masa muscular y también tenía osteopenia en cadera y columna no y bueno eh, Dentro de los cambios que se dan en la composición corporal, hay una disminución, por ejemplo, de la masa muscular total que va a partir de los eh, 60 años de 0.5 a 2% por año. Y en relación a la masa muscular apendicular, que es la que finalmente va a tener mayor implicación para eh, que tengamos o no una, nueva, una buena funcionalidad, vemos que disminuye en el caso de las mujeres. 100 gramos al año y en el caso de los hombres 200 gramos al año después de los 60, ¿no? En nosotros en un estudio que hicimos longitudinal de casi cinco años vimos efectivamente que esta pérdida eh, por el propio proceso de envejecimiento se iba dando. Ahora es importante mencionar: esta pérdida ya existe por el proceso de envejecimiento. Sin embargo, ¿cuándo nos va a llevar una enfermedad? Cuando esta pérdida sea más acentuada y cuando sean otros factores, como la mala alimentación o la ba baja actividad física, que contribuyan a eso, ¿no? Y también enfermedades. Otra característica también en el tejido muscular, por ejemplo, disminuyen cierto tipo de fibras, como las fibras tipo 2 que van a disminuir mi calidad muscular, porque son las fibras de contracción rápida, por ejemplo. ¿no? Eh, también, por otro lado, disminuye la fuerza muscular de 2.5 a 3% por año. ¿no? Incluso es muy importante considerar la fuerza muscular cuando hablamos de la, de la calidad muscular. Incluso, por ejemplo, ya los consensos internacionales para el diagnóstico de sarcopenia ya resaltan como primer criterio la disminución de la fuerza muscular, ¿no? Por otro lado, eh, hablando también de la calidad muscular, hay mayor infiltración de tejido graso en la fibra muscular y esto también va a tener una implicación importante para que se afecte la calidad de mi músculo. Pero esta infiltración de grasa también ocurre en el tejido óseo, ¿no? Y bueno, también hablando del tejido óseo, hay una disminución de la densidad de mineral ósea también de 1 a 1.5 por ciento por año. esta disminución es más acentuada en las mujeres. Eh, y, por ejemplo, tenemos una mayor resorción ósea, es decir, eh, mayor cantidad de osteoclastos, es decir, aquellos que, eh, pues, son las células que van a, a sacar el calcio del, del hueso lo van a desmineralizar más. no. por otro lado, tenemos también, el decíamos el aumento de la, de la masa grasa total. no. Eh, vemos que en el caso de los hombres es de 0.3, y en el caso de las mujeres de 0.4% por año, ¿no? Eh, este aumento de la grasa total principalmente se da en el área abdominal, como vemos en este paciente, ¿no? Justo, y también en la grasa, eh, bueno, ese aumento en el tejido abdominal, perdón, nos lleva a mayor eh, cantidad de grasa visceral, ¿no? Y se ha visto que el aumento en la grasa visceral nos lleva a un mayor riesgo de enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, ¿no? Ahora, todos estos cambios que mencionábamos, eh, por ejemplo, a nivel de, del sistema digestivo, a nivel de la composición corporal, a nivel del metabolismo energético, va a llevar a que el adulto mayor tenga una disminución en la ingesta, no principalmente en, la, en el... En ingesta energética total y también en ciertos micronutrimentos, por ejemplo, como eh, algunos eh, como vitamina D, por ejemplo, o el calcio, o también ciertos macronutrimentos como la proteína. Todo eso va a aumentar el riesgo de desnutrición en los adultos mayores, no que los puede llevar después a que tengan eh, un, una mayor dependencia funcional. Por eso es importante que nosotros cuidemos esa calidad de la dieta en el adulto mayor. Aquí quiero resaltar cuál es el panorama de desnutrición en el adulto mayor en México. Aquí vemos varios estudios que han estudiado el riesgo de desnutrición en el adulto mayor mexicano en diferentes contextos. Por ejemplo, aquí tenemos el de Araujo y Mendoza en adultos que acudían a las unidades de médico familiar del IMSS. Vemos que estudiándolos por la valoración mínima del estado nutricional o el MNA por sus siglas en inglés, encontraron una prevalencia del 18%, ¿no? En una N de 85%. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, Gutiérrez Reyes y colaboradores en el Instituto Nacional Salvador Subirán encontraron, utilizando la valoración global subjetiva, un 67%, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, vemos que Salina Rodríguez, en aquellos adultos mayores que vivían en sus casas, considerando solo el IMC, encontró una prevalencia del 1.1, ¿no? Y uno recientemente publicado por Osuna Padilla, donde consideró adultos mayores que vivían en la comunidad, en asilos y hospitalizados, podemos ver estas eh, prevalencias. Entonces podemos ver que los rangos de prevalencias publicados respecto a desnutrición en México pues son muy diferentes, son muy heterogéneos. ¿Eso por qué? Porque va a depender, como decíamos, de qué herramienta utilizaron para decir que esa persona tenía desnutrición o no. Sin embargo, independientemente, perdón, independientemente de el, la cifra de desnutrición, hay, prevale, hay personas que están con desnutrición y aún más con altas cifras de riesgo de desnutrición. Y eh, eso es importante, ¿por qué? Porque decíamos que ese riesgo de desnutrición y ya hay, hay evidencia eh, suficiente que nos dicen que lo lleva a mayor riesgo, por ejemplo, de tener sarcopenia, que ya se denomina como una enfermedad del músculo esquelético, ¿no? y que a su vez se va a asociar con mayor dependencia funcional. También la desnutrición se asocia a mayor estancia hospitalaria o a que ese adulto mayor se institucionalice ¿no? y a mayor riesgo de mortalidad. Eh, de acuerdo también a resultados, por ejemplo, de la ENASEM, de la Encuesta Nacional sobre Envejecimiento y Salud en México, donde se consideraron, por ejemplo, en este estudio 13,338 adultos mexicanos de 50 años y más, vimos que las probabilidades más altas, bueno, se, vieron, perdón, los autores, que las probabilidades más altas de desnutrición se asociaron con mayor edad y menor escolaridad. Entonces, por eso también decíamos que los aspectos sociodemográficos son importantes, ¿no? Y también encontraron que aquellos adultos que reportaron tener un pobre estado de salud tenían casi siete veces más posibilidad de desarrollar riesgo de desnutrición. De acuerdo también a esta revisión sistemática, eh, que incluyó diez estudios en donde estudiaron desnutrición por, este, por la valoración mínima del estado nutricional, o como les decía MNA por sus siglas en inglés, que es el Mini Nutritional Assessment, eh, usaron eh, estos estudios, consideraron tanto el formato largo como el corto, y lo asociaron con una dependencia funcional, donde utilizaron el índice de Bartel para determinar si tenía dependencia en las actividades de la vida diaria, en las básicas, y que encontraron que a menor puntaje del de MNA, mayor dependencia funcional. Es decir, aquellos que tenían mayor riesgo de desnutrición tenían mayor dependencia funcional. Y por otro lado, porque tenemos los dos lados de la moneda, ¿no? Por un lado tenemos el riesgo de desnutrición, por otro lado, por ejemplo, tenemos a la obesidad. ¿no? que de acuerdo a las, a las encuestas de Ensanut en los adultos mayores también tenemos que entre sobrepeso y obesidad, 7 de cada 10 adultos mayores lo tienen. ¿no? Por otro lado, eh, decíamos la parte de la osteoporosis, esto de acuerdo a estudios de Patricia Clark en México y colaboradores han encontrado entre osteopenia y osteoporosis en columna y cadera que un 33%... Eh, de las mujeres en México adultas mayores tienen osteoporosis y en el caso de los hombres un 23% pero por otro lado decíamos la sarcopenia la enfermedad del músculo vemos aquí las prevalencias que se han publicado en México del 9 hasta el 33% porque aquí también igual que en desnutrición hay una eh, un alta un rango tan amplio en las prevalencias publicadas, por el método que utilizan para evaluar masa muscular, ¿no? Porque algunos han publicado eh, que evalúan masa muscular, por ejemplo, con este método que les decía de Dexa, otros, por ejemplo, con bimpedancia, otros solo han utilizado circunferencia de pantorrilla. Y algo importante también son los puntos de corte que utilizan para decir que tiene baja masa muscular, ¿no? Y bueno, decirles que estas tres condiciones... Además de la desnutrición, si aquí le sumamos, también estaría jugando papel la desnutrición aquí. Pero el adulto mayor no llega eh, comúnmente solo con una de estas enfermedades, sino que llega, por ejemplo, con osteoporosis más sarcopenia, llega, por ejemplo, con obesidad más osteoporosis, llega con obesidad y sarcopenia, ¿no? la que conocemos como obesidad osteosarcopénica, o incluso llega con las tres, que tenemos obesidad osteosarcopénica, como el caso que les mencionaba y aquí menciono otra vez cuáles son los factores de riesgo para que presenten estas condiciones no decíamos el papel del proceso inflamatorio que caracteriza el envejecimiento las enfermedades crónicas sobre todo la diabetes y las enfermedades cardiovasculares la mala nutrición la baja actividad física mayor edad y también se ha encontrado eh, que ser mujer aumenta el riesgo de estas enfermedades y estas enfermedades pues comparten desenlaces en común ¿No? Aumentan el riesgo de fragilidad, de caídas, de dependencia funcional y finalmente de muerte en el adulto mayor. Y si se presentan en combinación, pues aún más aumentan el riesgo de estas condiciones, ¿no? En un estudio que publicamos justo el año pasado, en 825 adultos mayores de la Ciudad de México, encontramos, por ejemplo, una prevalencia de osteosarcopenia, es decir, adultos mayores que presentaban al mismo tiempo sarcopenia más osteosarcopenia un 9% y que vimos que aquellos que tenían osteosarcopenia tenían mayor riesgo de presentar dependencia funcional al igual que las que presentar sarcopenia no pero esta se acentuaba cuando además se acompañaba de osteoporosis y bueno era importante presentarles como este panorama antes de entrar con las recomendaciones nutrimentales porque al final, estas recomendaciones alimentarias o nutrimentales van a estar basadas en, en estos antecedentes de los que hablamos, ¿no? Eh, considerando que el adulto mayor tiene este mayor riesgo de tener estas condiciones, de tener fragilidad y sobre todo que el enfoque, que estas enfermedades están asociadas a tener dependencia funcional. ¿Y por qué hacemos mucho hincapié en la funcionalidad? Porque la funcionalidad el que alguien tenga una buena funcionalidad nos va a decir que tiene un envejecimiento saludable cuando hablamos de envejecimiento saludable no nos referimos a que el adulto mayor llega sin enfermedades no puede llegar con enfermedades y, sin, y ser funcional y con ello tener un envejecimiento saludable no entonces cuáles serían estas intervenciones nutricionales o alimentarias para promover el envejecimiento saludable. Bueno, primero tenemos que asegurar una, una buena ingesta calórica, también va a depender del número de, de tiempo y comidas y también de la calidad de la dieta. Y aquí es cuando vamos a hablar también de eh, las características que tiene que tener la alimentación para que ese adulto mayor. Eh, tenga un envejecimiento saludable, ¿no? A grandes rasgos, y ahorita lo vamos a comentar, tiene que ser baja en, en por ejemplo, bajo consumo en alimentos ricos en grasas saturadas, bajo consumo, por ejemplo, de carnes rojas, en azúcares refinadas, alto consumo de alimentos que te den ácidos grasos poliinsaturados, como el omega 3, el omega 6, ¿no? Aquí. Y, pero qué pasa en realidad en, en México. Veamos aquí cua, cómo es la alimentación de los adultos mayores mexicanos. Esto, de acuerdo a un estudio publicado por Cruz Góngora y colaboradores, vemos que, por ejemplo, respecto a la energía total, eh, uno eh, vemos que no se cumple con el requerimiento mínimo de energía ¿no? que se necesita. Se encontró, por ejemplo, un, un 88% de, de adecuación, ¿no? Pero por otro lado vemos que hay baja ingesta de ciertos eh, macronutrimentos. Por ejemplo, el 65% de los adultos mayores no cumplía con el requerimiento de proteína, con esa cantidad de proteína que necesita por lo menos para mantener su masa muscular, ¿no? que sería de un gramo por kilo por día. Y algo que también llama la atención es que un 88% de los adultos mayores mexicanos no cubre la recomendación de grasas buenas, como le llamamos, ¿no? de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? como decíamos ahorita, el omega 3, el omega 6, pero tampoco cumplía con el requerimiento de ciertos micronutrientes clave, como son las vitamin la vitamina B12, la vitamina D, el calcio. Y vemos el otro lado también de la moneda, ¿no? Un 63% excedió el consumo de grasas saturadas. También vemos que hay poca variedad en la dieta, tienen, tienen una dieta monótona, bajo consumo en frutas y verduras y vemos que un 90% excedió el consumo de azúcares simples. Esto nos da un patrón alimentario no saludable. Eso es lo que estamos teniendo en México. ¿Y por qué? Eh, y no solo en el, en el grupo de adultos mayores, ¿no? También vemos que en otros grupos de edad... Eh, ¿Qué ha pasado? Hemos avanzado hacia tener, aliment a, hacia tener una alimentación, por ejemplo, eh, bajo en consumo en semillas, en maíz, en tortilla, en leguminosas, pero un alto consumo, por ejemplo, en bebidas azucaradas, ¿no? en productos ultraprocesados. ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían las consideraciones específicas que tendríamos que considerar cuando hablamos de alimentación en el adulto mayor? Hay que dar una intervención eh, alimentaria en donde mejoremos o conservemos el desempeño físico, ¿no? Donde au aumentemos o evitemos la, la pérdida de masa muscular. Hay que cubrir las recomendaciones de energía y de nutrimentos eh, y orgánicos e inorgánicos o y de vitaminas, sobre todo aquellos que ya sabemos que están en mayor riesgo de deficiencia en estos grupos de edad. Ahora... También en pacientes con sobrepeso y obesidad no tenemos que llevarlos a una pérdida muy así abrupta de, de peso. ¿Por qué? Porque eh, no van a que hemos observado en los adultos mayores, no en la práctica clínica, que si los llevamos a una pérdida de peso abrupta, lo que van a perder más es músculo y para recuperar el músculo después realmente pues es más complejo no entonces hay que evaluar la necesidad real de pérdida no hay que tener dietas restrictivas en el adulto mayor hay que aumentar la variedad de la dieta no eh, también hay que aumentar la, la bueno sí la variedad de la dieta pero también hay que respetar los tiempos de comida no esto también es importante cuando hablamos de la crononutrición no y bueno eh, también hay que tener ciertas consideraciones eh, respecto a si un adulto mayor tiene diabetes o tiene alguna enfermedad, como enfermedad eh, renal ¿no? o cardiovascular. Entonces, eh, por eso es complejo, como eh, más bien cada adulto mayor, cuando hablamos de un plan de intervención nutricional, hay que individualizarlo. ¿no? Y. Eh, también siempre cuando hacemos una evaluación del estado de nutrición del adulto mayor no tenemos que perder de vista a la valoración geriátrica integral no conocemos que la valoración geriátrica integral contempla todas estas esferas la esfera médica clínica la esfera psicológica mental la esfera funcional la esfera social también no y también la ambiental no y bueno hay que integrar en nuestro proceso de atención nutricia a esta valoración geriátrica integral. Cuando hablamos de un proceso de atención nutricia, hablamos de que tenemos que hacer buenos tamizajes nutricionales, por ejemplo, para saber si mi adulto mayor está en riesgo de desnutrición. Eh, ya eh, podemos irnos un poco más allá a hablar de indicadores para la evaluación del estado nutricional, donde hablamos, por ejemplo, de indicadores de antropometría, de composición corporal, de dieta. Ahora, ¿a qué nos hemos enfrentado en nutrición geriátrica? ¿A qué falta estandarización en estas mediciones? Incluso, por ejemplo, solo para pesar y medir, ¿no? En el adulto mayor. Lo, este, o sea hay mucha heterogeneidad en cómo lo hacen los profesionales de la salud también respecto a qué punto de corte utilizan para decir que tiene sobrepeso y obesidad no e igual si nos vamos a los aspectos de cómo evaluamos la dieta no entonces esto también es muy importante y es un reto que tenemos en México después de hacer esta evaluación es importante tener adecuados diagnósticos nutricios no y vamos a tener diagnósticos nutricios de acuerdo a la dieta de acuerdo a aspectos clínicos, pero también por otro lado, de acuerdo a aspectos conductuales, ambientales, ¿no? Por ejemplo, podemos tener eh, diagnósticos respecto a la inseguridad alimentaria en un adulto mayor. Y eh, ya teniendo eh, bien identificados nuestros problemas nutricios, pues vamos a diseñar y. y eh, establecer metas y objetivos. Podemos ir desde un plan de alimentación individualizado, pero algo que hemos observado que es también muy importante trabajar es la educación nutricional. Entonces, esa puede ser nuestra intervención. Trabajar en la educación nutricia, en la asesoría nutricia, también podemos hacer acciones a nivel poblacional. Y algo importante también es el monitoreo, ¿no? Una vez que hacemos una intervención nutricia, pues tenemos que monitorear, ¿no? ¿Cómo va... Eh, ese, esa intervención con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, eh, más allá de decir ahorita de que, de, porque decíamos, tenemos distintos tipos de adultos mayores, ¿no? Y realmente tendríamos que hacer una evaluación y un plan individualizado. Sin embargo, eh, también nos sirven las guías alimentarias cuando queremos... Eh, hablar ya de recomendaciones a nivel poblacional. ¿no? Hay varias guías alimentarias del adulto mayor en otros países eh, que han mostrado efectividad en los adultos mayores, que han mostrado dismin disminuir la mortalidad, que han mostrado eh, favorecer eh, que se presenten eh, ciertas condiciones como la dependencia funcional. O, o, que, o otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? La mayoría de ellas coinciden en un patrón, por ejemplo, mediterráneo, ¿no? Pero ese patrón mediterráneo, bueno, eh, proponemos que se tiene que modificar a los alimentos básicos mexicanos, como vamos a comentar más, más adelante, ¿no? Y, y bueno, en el caso de México no hay una guía alimentaria específica en el adulto mayor o un plato del buen comer o una pirámide. Sin embargo, bueno, sí se han publicado algunas, eh, algunas guías, por ejemplo, eh, guías alimentarias y actividad física por la Academia Nacional de, de Medicina. Tenemos que eh, en esta guía hay un apartado específico para el adulto eh, mayor, ¿no? Y bueno. Eh, basado en platos del buen comer de otros países, eh, podemos nosotros y tenemos el reto de adaptar uno en de acuerdo a los alimentos básicos mexicanos. ¿no? Eh, bueno, este, les presento este plato que ahorita todavía se está trabajando aquí por uno de los alumnos egresados de la especialidad de nutrición gerontológica y que se basa principalmente en este patrón mediterráneo que decíamos, pero adaptado a la dieta mexicana y de acuerdo a las recomendaciones en adulto mayor, ¿no? Eh, bueno, eh, tenemos ciertos nutrimentos prioritarios en los que tenemos que basar estas guías alimentarias en el adulto mayor. Ya decíamos, ¿no? La proteína, los antioxidantes, la vitamina D, los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Y, eh, por ejemplo, aquí les muestro ya de acuerdo a varios estudios publicados. Cuáles serían los nutrientes que nos ayudarían a mejorar la masa muscular, la fuerza muscular y el desempeño físico en el adulto mayor. Aquí tenemos la recomendación de proteína. Esto no quiero dejarlo pasar. Es importante que recordemos que la proteína debe en el adulto mayor tiene que aumentar de 1.2 a 1.5 gramos por kilo por día y cuidar la distribución. El adulto mayor tiene que tener en cada tiempo de comida, 25 a, gram, a 25 a 30 gramos de proteína, ¿no? Y esto es muy importante recalcarlo. Y bueno, acá tenemos algunos otros nutrientes también importantes a considerar, por ejemplo, la vitamina, la vitamina D, ¿no? Y que también hemos encontrado que eh, hay una deficiencia de, de ingesta de vitamina D en el adulto mayor. Eh, y bueno, aquí les muestro lo que dicen eh, estas guías que les decía alimentarias en el adulto eh, mayor, de las recomendaciones de, en, de energía, de proteína, de grasas, ¿no? de fibra, por ejemplo, que es otro, otro también nutrimento que tenemos que aumentar en el adulto mayor, dado decíamos por esta disminución en la motilidad intestinal. Por ejemplo, la ingesta de calcio, ¿no? Eh, también es importante, ¿no? También por lo que decíamos de esta disminución en la por, en la densidad mineral ósea ¿no? y bueno vuelvo a recalcar la vitamina D ¿cómo vamos a cumplir estas recomendaciones? bueno consumiendo eh, grupos de alimentos ¿no? Y, cua, y aquí ya nos especifica cuántos eh, porciones ¿no? tendríamos que comer por cada grupo de alimento para tener cumplir con estas recomendaciones nutrimentales ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las verduras, por día serían cuatro a cinco verduras, de frutas 2 a 3, ¿no? De cereales y tubérculos sin grasa seis eh, ¿no? En el caso de las leguminosas de 4 a 5. Y también es importante también, por ejemplo, la hidratación, ¿no? Y eh, entonces decíamos, aquí la dieta mediterránea, ya hay suficiente evidencia que nos dice que... Eh, nos da un patrón, por ejemplo, eh, antiinflamatorio que nos va a ayudar eh, a prevenir enfermedades crónicas. Eh, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros eh, tenemos el patrón mediterráneo e hicimos un ejercicio de, de acuerdo a lo que dice el patrón mediterráneo de consumir en cereales, cuáles serían eh, los alimentos mexicanos que los sustituirían. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de los cereales, el maíz, la avena, el amaranto, el arroz integral no, en el caso de las frutas, por ejemplo, tenemos aquí la tuna, la papaya. Claro, esto también hay que considerar de acuerdo a la a la temporada, ¿no? En el caso de las leguminosas, la dieta mediterránea nos dice que consumamos lentejas, garbanzo, pues nosotros también tenemos garbanzo, lenteja, pero también tenemos frijol, tenemos haba. ¿No? En el caso de las semillas, la mediterránea nos dice la nuez, la almendra, pues nosotros tenemos variedad, semilla de calabaza, chía, ¿no? piñón, cacahuate. En el caso de los aceites, nos dice aceite de oliva, nosotros podemos usar el aguacate, ¿no? Y es importante hablar también eh, las dietas, la dieta, cuando hablamos de dietas eh, saludables, pues también tenemos que hablar de dietas sustentables, ¿no? Tenemos que cuidar eh, el ambiente y eh, por lo tanto bueno aquí les muestro un estudio que se hizo sobre todo para residencias geriátricas pero puede aplicar para cualquier adulto mayor no y qué nos dice para tener una dieta saludable y que aparte sea amigable con el ambiente nos dice que en caso de carnes rojas lo consumamos en cantidades moderadas una vez nada más por semana que que aumentemos la cantidad de, de pescado de leguminosas no que diario consumamos nueces y semillas en el caso de huevos y quesos lo podemos consumir en cantidades moderadas y que se prefieran los productos lácteos ricos en proteína. ¿no? Y aquí les muestro también la doble pirámide, ¿no? Cuando hablamos de dietas sustentables, hablamos de aquellas, por ejemplo, que, que nos dicen y que va muy, muy de la mano con esto de la dieta mediterránea, ¿no? O la pirámide de. Eh, que se recomienda para alimentaria para el adulto mayor, eh, las que están en la cúspide, cuando nos dicen que comamos más frutas, pues va a ser más amigable con el ambiente y viceversa, ¿no? Cuando nos dicen consumar, consumir menos, menos este, carnes rojas, pues va a ser eh, menos amigable con el ambiente. Entonces, eso también estaríamos favoreciendo al tener este tipo de patrón alimentario, ¿no? Y eh, no quiero dejar pasar que entonces si nosotros adaptamos el patrón mediterráneo a la dieta mexicana, estaríamos asociándolo más a una dieta que conocemos como la dieta de la milpa, ¿no? Que es aprovechar todos los aportes que nos pueden ofrecer nuestros alimentos mexicanos, ¿no? Eh, que esta dieta de la milpa es un modelo de alimentación basado en alimentos mesoamericanos, ¿no? que, van a, que forman parte de nuestra identidad cultural y que se ha mostrado que pueden tener un efecto positivo en la salud y que tiene, dice, los cuatro alimentos fantásticos, ¿no? que son el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. ¿Qué ventajas nos puede dar? Pues que podemos alcanzar nuestra ingesta proteica eh, y no necesariamente con proteína eh, que proviene de origen animal sino que también podemos apoyarnos con proteína vegetal que nos puede aportar fibra soluble, ¿no? También otras eh, semillas ricas en fitoesteroles que nos pueden aumentar la, nuestros antioxidantes, ¿no? Nos puede dar un menor aporte de grasas, favorecer un estado de antioxidación. Y aquí recalco esto de la oxidación, porque cuando empezamos la plática empezamos a decir que el envejecimiento era, eh, se caracterizaba por tener un proceso inflamatorio crónico que va a aumentar el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, esta dieta de la milpa puede tener ese efecto antioxidativo, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchos retos en México para mejorar la alimentación en el adulto mayor. Por un lado, consideramos importante que el equipo de salud haga un buen diagnóstico de nutrición en el adulto mayor, ¿no? E identifique quién está en riesgo de desnutrición, identifique quién tiene una mala alimentación, ¿no? Incluso hacen falta más estudios en México para conocer la alimentación en el adulto mayor, ¿no? Por otro lado, eh, es necesario también que eduquemos, educar en nutrición. Yo creo que eso hace... Va a ser la diferencia en que podamos, a través de la nutrición, favorecer un envejecimiento saludable. Y yo creo que este tipo de seminarios que hacen aquí en el PUIS es, está trabajando en eso y los felicito muchísimo. ¿no? Y yo creo que también es importante que los profesionales de la salud empecemos a realizar estudios que contribuyan a diseñar estrategias alimentarias y de actividad física para que favorezcamos ese envejecimiento saludable. ¿no? Entonces, como conclusión, invito a todos a que contribuyamos a formar y capacitar a las personas necesarias para hacer un buen diagnóstico y tratamiento oportuno de problemas nutricios y alimentarios en las personas adultas mayores, eh, ¿no? que mejoremos la medición y monitoreo de la evaluación del estado de nutricio en todos los niveles: ¿no? primero y segundo nivel de atención, y que eh, implementemos estrategias para eh, revertir condiciones como la sarcopenia, la obesidad, la fragilidad y la discapacidad no en los adultos mayores y eh, bueno, yo aquí termino. Me gustaría también dar la oportunidad a las preguntas, a los comentarios. Yo les dejo aquí el correo del Centro de Evaluación del Adulto Mayor. También los invito a que eh, conozcan nuestra página que tenemos en YouTube sobre la especialidad en, en nutrición gerontológica y donde también está, compartimos material educativo, compartimos conferencias, seminarios sobre nutrición y salud en el adulto mayor y también, bueno, en nuestra página de, de Facebook. Y bueno, agradezco muchísimo a los organizadores nuevamente. Muchísimas gracias a usted, doctora López Teros, por esta magnífica eh, ponencia, sin duda muy interesante. Tenemos muchas preguntas en el, en el chat y agradecemos a cada uno de los 200 asistentes que se han conectado en este momento eh, a su ponencia. Así que, eh, sin más, doy eh, lugar a la... A doctora ivet, que tiene un comentario y unas preguntas doctor Aguilar no sé si quiera comentar algo al respecto gracias doctor Martagún solamente felicitar a la doctora López Peros por su presentación y agradecerle el apoyo que da a nuestro portal muchísimas gracias doctor rápidamente nada más comentar que eh, en un momento se pondrá la liga en el chat del eh, youtube para que quienes están viendo la ponencia en este momento puedan registrarse y puedan recibir su constancia vía correo electrónico. Esta liga permanecerá abierta hasta dos horas posteriores a que termine el seminario. Así que, a favor de estar pendientes en cuanto aparezca la liga. Adelante, doctora Cruz. Muchísimas gracias, doctor Martagón. Eh, nuevamente, gracias, doctora Miriam. Y bueno, quisiera eh, mencionar que tenemos muchas preguntas de la audiencia. Y pues como usted ya bien lo explicó, los adultos mayores corren un riesgo de desnutrición por una variedad de razones fisiológicas y psicológicas ya bien eh, eh, documentadas por usted. Esto por supuesto va a tener implicaciones para la salud, para su calidad de vida, para su independencia y mejorar su nutrición definitivamente le va a traer beneficios tangibles. Pero un área... En donde eh, están preguntando mucho y donde eh, quizás eh, tenemos eh, a, algunas dudas es cómo se pueden hacer mejoras eh, o qué estrategias se tendría que utilizar eh, en relación con el apetito del, del adulto mayor. Preguntan eh, mucho cómo pueden incrementar el apetito, cómo. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones cuando existe una pérdida del gusto en el adulto mayor? Cuando eh, se tiene toda esta eh, variedad de alimentos que ofrecer, pero este es uno de los eh, eh, obstáculos más importantes. Eh, son eh, de varias de las preguntas que hay en, en la audiencia. Ay, muchísimas gracias, doctora Ibet. Y es una muy buena pregunta y lo vivimos ¿no? en la práctica, eh, la práctica clínica, ¿no? En, aquí, por ejemplo... En, cuando hacemos la evaluación eh, nutricional en los adultos mayores. Pues como comentábamos eh, también, ¿no? eh, ya por los cambios fisiológicos, tan, eh, el adulto mayor va a tener menor apetito, ¿no? Y tenemos entonces que implementar estrategias para, para aumentar ese, ese apetito. ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eh, por un lado, eh, muchas de las ocasiones, eh, es porque el, el adulto mayor no tiene eh, su, o sea por decir su alimentación su alimentación no es eh, por decir sabrosa no o rica entonces, porque a veces también limitamos mucho, hacemos dietas muy restrictivas, es decir, bajo en sal, bajo en azúcar, ¿no? Entonces no usamos otros elementos como que pudieran darle mayor sabor a, ese, a esa comida, ¿no? Como por ejemplo ciertas, usamos por ejemplo ciertas hierbas aromáticas, ¿no? Eh, por otro lado, también otro factor que influye es, es la textura de los alimentos, ¿no? Eh, a veces el adulto mayor elimina ciertos alimentos de su dieta por tener problemas en la masticación o para deglutir o tragar, ¿no? Entonces también acá tenemos que trabajar en las texturas, ¿no? Otra cosa que también ayuda a que aumente eh, el apetito es comer con otras personas, ¿no? Fam eh, hacer... Eh, las comidas en familia, no socializar la alimentación, no eso también es otra de las estrategias que se ha probado que comemos más cuando estamos acompañados y en el adulto mayor eso también ayuda ayuda muchísimo, no y eh, bueno yo creo que de los aspectos más importantes ahora eh, cuando hay otra, cuando a pesar de hacer estas estrategias y donde nosotros aumentamos también la variedad de los alimentos el color de los alimentos eh, ¿no? el sabor, cuando a pesar de eso seguimos teniendo una disminución del apetito, podemos eh, irnos a, a utilizar ciertos estimulantes del apetito, ¿no? y eso también pedimos apoyo al geriatra, ¿no? también vemos otros aspectos eh, respecto a por qué está teniendo esta disminución del, del apetito. Eh, ¿no? eh, si es alguna enfermedad que también está contribuyendo a ello, también si son medicamentos, porque hay ciertos medicamentos que también contribuyen a que el adulto mayor tenga disminución del apetito, entonces también ahí podemos hacer algún, algún ajuste, ¿no? Sin duda es algo complejo, no es sencillo, <laughs> eh, ¿no? Pero, eh, pero bueno, se puede hacer si identificamos bien cuáles serían todos esos factores que están llevando a que ese adulto mayor tenga menor ingesta. Muchas gracias. Eh, el, el requerimiento de proteínas de los adultos mayores también es un tema controversial. Algunas de las preguntas eh, van enfocadas a eh, cuál sería la recomendación de eh, la cantidad de proteínas que debe ingerir una, un adulto mayor con daño renal, eh, un adulto mayor... Eh, que, tiene, eh, que, no, que no lo tiene o que tiene sarcopenia, si esto va a influir de manera positiva en, en mejorar ese estado eh, sarcopénico. Sí, también eh, buena pregunta, y, y es también un campo que trabajamos mucho, ¿no? La parte de la ingesta proteica en el adulto mayor, porque ya veíamos el impacto que puede tener. ¿no? Y eh, bueno, la recomendación va de 1.2 a 1.5 gramos por kilo por día, ¿no? Ahora sí es importante decir que lo tenemos que ajustar, ¿no? Y, y lo dicen muy bien, ¿no? En el, por ejemplo, en el paciente renal y a nosotros nos llegan pacientes, por ejemplo, con alta complejidad clínica, no llega el adulto mayor que tiene diabetes, pero que ya tiene enfermedad renal, que tiene sarcopenia, o sea, tiene pérdida de masa muscular, ¿no? O, o incluso... Eh, que tiene caquexia, ¿no? Nos han tocado incluso pacientes que nos llegan, eh, que tiene, tienen diagnóstico de cáncer, que están llevando quimioterapia, que aparte tienen la enfermedad renal, tienen diabetes y tienen caquexia. Entonces decimos, bueno, uno de, las, de los eh, objetivos prioritarios sería aumentarle la ingesta proteica, ¿no? Por este, por este metabolismo, catabolismo proteico que está teniendo, ¿no? Dada todas estas condiciones. Entonces, Aquí nosotros pues tenemos un reto muy importante, ¿no? Porque tampoco podemos restringirle tanto la proteína a este paciente. Sin embargo, podemos irnos hasta uno, pero siempre tenemos que estar eh, monitoreando su... Eh, creatinina, su tasa de filtrado glomerular, ¿no? su función renal. O sea, y eso lo hacemos diario, bueno, lo hacemos continuamente en la consulta de nutrición geriátrica. O sea, siempre estamos monitoreando para irle ajustando poco a poco la proteína. Ahora, si el paciente está ya en un estadio avanzado de, de enfermedad renal, pues no nos vamos a poder ir a lo mejor a uno, ¿no? A lo mejor, pues sí, nos tendríamos que quedar en punto ocho pero este, va a depender mucho. Oh, es, muy, como que es muy individualizado, depende del paciente, ¿no? Eh, claro, como, sí. como todo. Eh, mencionan, preguntan qué fórmula recomienda utilizar para el cálculo del requerimiento energético en adultos mayores y si hay alguna, si hay tablas de peso ideal en esta población. Ah, ¿De cuál? Perdón. De... Eh, ¿Qué, qué fórmulas eh, recomienda utilizar? Eh, eh, para el cálculo del requerimiento energético en los adultos mayores y si hay tablas de peso ideal en esta población. Ay, también eh, es otro de los retos que hemos tenido en este campo. Eh, por ejemplo, ya hay fórmulas publicadas por a, algunos autores en México, por ejemplo, por Alemán Mateo eh, y colaboradores, el. Él ya lleva mucho tiempo trabajando en nutrición geriátrica en México y él se ha publicado algunas fórmulas específicas para calcular el gasto energético, eh, tanto basal como total, en adultos mayores. ¿no? Y yo creo que eso, esas fórmulas las podemos utilizar y también lo ha hecho específicamente para adultos mayores con sobrepeso y obesidad. ¿no? Y eh, bueno, respecto a los eh, pesos ideales, pues no hay todavía algunas tablas publicadas en México. Si sí hay, eh, sí hay publicado respecto a cuáles son los, los percentiles, por ejemplo, relacionados a peso, a talla, a circunferencias, para que nosotros pues tengamos eh, idea de cuáles serían los puntos de corte para decir que es un bajo peso, ¿no? O, o, un, o, un, este, o ya cuando estaríamos hablando de... De una categoría de sobrepeso y obesidad. ¿no? Pero aquí se hace falta en México publicar puntos de corte en el adulto mayor, ¿no? Para IMC, por ejemplo, para porcentaje de grasa. Así es. Y uh, mencionan también eh, eh, um, si hay algún suplemento eh, que se recomiende más que otro en aquellos adultos mayores que tienen eh, de alguna manera poca ingesta eh, de alimento. Si hay algún suplemento eh, que pudiera usted recomendar eh, eh, en, a, en aquellos eh, ad, adultos mayores, ¿no mencionan alguna patología en particular? No. Mira, bueno, no, no hay muchas marcas de suplementos, no, más allá de, de yo decirles una cierta marca, les diría qué características tiene que tener ese suplemento para esa persona que ya está en riesgo de desnutrición, ¿no? O en desnutrición, o que ya tiene alguna condición como sarcopenia o caquexia, ¿no? ¿Qué características tiene que tener? Por ejemplo, eh, ese suplemento tendría que darte, te de, de tendría que aportar de este tu... De tu ingesta energética total al día, unos 400 kilocalorías, ¿no? Entonces, ese suplemento tendría que tener 400 kilocalorías, ¿no? De esas kilocalorías que te esté aportando de 25 a 30 gramos de proteína, ¿no? Porque, porque para por lo menos te apoye en, en tener, porque decíamos, cada el adulto mayor tiene que tener en cada tiempo de comida, que los alimentos le proporcionen esos 25 a 30 gramos de comida y este suplemento, pues que te esté apoyando por lo menos un tiempo de comida, ¿no? De 25 a 30 gramos. Y de esa, de esa cantidad de proteína, que tenga aminoácidos esenciales, que tenga, por ejemplo, leucina, 2.5 gramos de leucina, ¿no? Y, y eh, puede también contener, o sea, ri, for, eh, rico en vitamina D, también eso ayudaría, eh, ¿no? Y, por ejemplo, hay unos que contienen el hidroximetilbutirato que ya no lo mencioné por, por el tiempo, pero que también se, se ha visto en algunos estudios que puede favorecer el, el, la masa muscular. no? entonces yo miraría más a eso, a fijarme si ese producto cumple con esas características. porque no los puedo decir una marca porque va a variar de las que si el adulto mayor tiene, por ejemplo, acceso o no para comprar cierto producto, porque hay productos que son más caros que otros. ¿no? Entonces, más bien yo me iría por la calidad del producto que tendría que tener estas características, ¿no? en, en relación a las kilocalorías y a la proteína que tiene que tener, ¿no? Y que puede tener otros nutrientes como la vitamina D. Muy bien. Dos comentarios sobre cronodisrupción o crononutrición en, en el adulto mayor, que ya hizo un comentario sobre en su presentación, si lo quisiera ampliar. Eh, 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 básicamente es si los tiempos de comida... Eh, aplazarlos o no, eh, qué impacto tienen en el adulto mayor y el segundo eh, sobre microbiota intestinal, si hay estudios, eh, algún eh, espe específico sobre alimentación, cómo cuidar estas características dietéticas para eh, afectar o no la microbiota intestinal, que ese es también otro tema muy complejo. Sí, no excelentes preguntas. Eh, Relacionada a la crononutrición, eh, de hecho, eh, nosotros también hemos eh, hecho algunos estudios, por ejemplo, respecto al ayuno, ¿no? Hemos encontrado, eh, hay que comer cuando hay luz, ¿no? Y así lo hacíamos, bueno, así lo hacían nuestros, nuestros, este, en nuestro, bueno, nuestros antepasados, así lo hacían, ¿no? Eh, entonces, nosotros ahora ya con la, que, que ya tenemos pues la disponibilidad de tener luz todo el día, hemos ido aplazando nuestros tiempos de comida. Ahora, por ejemplo, cenamos más noche, ¿no? Y no dejar ese tiempo, por ejemplo, entre la cena y el desayuno, un tiempo suficiente de unas de 8 a 12 horas, eh, puede tener una, una implicación a nivel eh, fisiológico, a nivel metabólico, que puede no favorecernos, ¿no? Entonces, sí es muy importante eh, cuando hablamos de la crononutrición pues respetar nuestros tiempos de comida, ¿no? Entre más temprano comamos, mejor, eh, ¿no? Entonces, yo también, y lo observamos mucho en la consulta, de hecho, eso es algo que a veces es nuestro único diagnóstico nutricio en el que trabajamos, trabajar en que el adulto mayor acomode sus tiempos de comida. que hemos observado? Que se levantan y a veces se levantan sin hambre, desayunan hasta las 11 de la mañana pero luego entonces van aplazando sus tiempos de comida y luego como comieron, desayunaron a las 11, comen hasta las 4 de la tarde, ¿no? Y como comieron hasta las 4 o 5 de la tarde, eh, cenan ya muy noche y que cenan, pues algo leve, pero algo leve, pero rico hablando en densidad energética, no, a lo mejor un pan de dulce con un vaso de leche. Entonces, todo eso pues también, también eh, puede afectar, ¿no? el estado nutricional. Y por otro lado, eh, hablando de la microbiota es también un campo muy interesante ya no se los mencioné pero la microbiota mejorar la microbiota intestinal puede disminuirnos esta inflama esta inflamación que hablábamos eh, no de esta inflamación y eso puede favorecer por ejemplo que tengamos menor estrés oxidativo eh, no y, y bueno con ello eh, evitar la presencia de ciertas condiciones, ¿no? De hecho, ahorita también tenemos un proyecto con una alumna de maestría que justo está estudiando cómo influye la microbiota intestinal para el desarrollo de sarcopenia o de baja masa, masa muscular, ¿no? Entonces, eh, también hay que contribuir a mejorar esa microbiota intestinal a través del uso de prebióticos, de probióticos, ¿no? Por ejemplo, de alimentos ricos en fibra. Ok. Eh, y preguntan si la diabetes tiene un peso importante en la presencia de sarcopenia en el adulto mayor. Oh, bueno. muy bien sí sí de hecho de hecho yo les cuento un poquito yo empecé este campo de la nutrición geriátrica con mi tesis de maestría en la, con mi tesis de maestría respecto a ver cómo se asociaba la resistencia a la insulina con el desarrollo de la pérdida de masa muscular. ¿no? Y, y nosotros queríamos saber quién era antes, ¿no? Quién se presentaba antes, si la resistencia a la insulina o la masa muscular o la pérdida de la masa muscular. Entonces hicimos un estudio longitudinal donde seguimos a, eso, a los adultos mayores por cinco años. Al inicio del estudio les evaluamos la masa muscular, les medimos la resistencia a la insulina eh, y eh, quitamos a los que tenían eh, sarcopenia, ¿no? Al inicio del estudio lo seguimos y ¿qué vimos? Que aquellos que tenían mayor resistencia a la insulina desarrollaban mayor pérdida de la masa muscular, ¿no? Y sabemos que tener resistencia a la insulina lleva después a que ese adulto mayor tenga alteración en el metabolismo de la glucosa y posteriormente desarrolle diabetes, ¿no? Entonces, sí, ya se ha encontrado y varios estudios que nos demuestran que una persona con diabetes tiene mayor riesgo de presentar sarcopenia. Entonces, eh, de hecho, si nosotros hiciéramos un, un caminito para decir finalmente qué lleva a que ese adulto mayor tenga mayor fragilidad y dependencia funcional, primero son las enfermedades crónicas. Están las enfermedades crónicas primero, ¿no? La bueno, antes la mala nutrición y la, la baja actividad física te lleva a mayor riesgo de presentar diabetes, enfermedad cardiovascular. Después esas enfermedades te llevan a presentar estas otras condiciones que hablábamos, ¿no? Sarcopenia, osteoporosis, obes sobrepeso y obesidad. Después, estas te llevan a bajo desempeño físico y finalmente a dependencia funcional. Entonces, ¿en dónde tenemos que actuar? Desde que, bueno, desde que deberíamos de actuar de que no se presentaran las enfermedades crónicas, pero si ya están, si me llega a mí una persona que es funcional todavía, que tiene diabetes. Entonces yo con esa persona tengo que implementar todas estas estrategias para prevenir que claro. tenga pérdida de la masa muscular, ¿no? O sarcopenia. Pues, muchísimas gracias. No, eh, Doctor Alexandro, si ¿sí tienes algún comentario adicional. Pues nada más agradecer, doctora López Teros. Eh, nos quedamos con muchas preguntas eh, en el chat. Eh, voy a aprovechar para comprometerla y le vamos a compartir si no es mucha molestia un no, listado con las preguntas y si nos hace favor de responderlas, las vamos a publicar a través de Alimentación para la Salud y a través de nuestras redes sociales para que eh, pues las podamos responder todas y todos puedan tener una respuesta a sus preguntas. Así que agradezco mucho y voy a ceder la palabra al doctor Aguilar por si tiene alguna otra pregunta, algún comentario y nos apoya a cerrar este seminario. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Cruz, al doctor Martagón y sobre todo a la doctora López Teros por este seminario. Con ello concluimos una sesión más de alimentación para la salud. Los esperamos en nuestra próxima sesión, en la cual el doctor Javier Tello nos dará una conferencia sobre los conflictos de nuestro sistema de salud, COVID y las enfermedades metabólicas. Los esperamos para nuestro siguiente día. Muchas gracias, Em. Eh, así es. Esta sesión será el día 30 de noviembre a las 5 p.m. con el doctor Javier Tello, como les menciona el doctor Aguilar. La liga para el registro para obtener su constancia ya se encuentra publicada en el chat y estará disponible por otras dos horas más. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la